Al conmemorarse este 21 de septiembre, 58 años del acto heroico que dio inicio al fin de la dictadura somocista, la ciudadanía leonesa recuerda a Rigoberto López Pérez a través de la muestra y exhibición de sus pertenencias. En respuesta a las solicitudes de la población, hoy el nuevo museo, además de algunos de sus manuscritos, fotografías y demás pertenencias, posee un busto del poeta nicaragüense y símbolo de la revolución. Es una oportunidad muy grandiosa que nos dio nuestra compañera Rosario Murillo la restauración de esto para poder seguirle dando la continuidad del legado que nos había dejado nuestra familia. Que los extranjeros sepan la verdad, la realidad de cómo un poeta patriota, Rigoberto López Pérez, de la edad de 27 años, fue capaz de hacer el inicio y el principio del fin de la tiranía. No es un hijo de ricachones, es un hijo de una señora analfabeta, Soledad Isolina López Calero, que con mucho orgullo nosotros ahora en adelante lo vamos a representar mucho mejor. Tu pueblo grita presente en su liberación. Rigoberto luchó por una patria, por una patria libre, y juventud hoy más que nunca está con esta patria libre, está dándole a la familia esa restitución de derechos que nos mantiene como nicaragüenses, como leoneses. Como parte de las actividades conmemorativas de los 58 años de su gesta, el gobierno sandinista, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura, rehabilitó la Casa del Obrero, lugar donde Rigoberto realizó su acto de heroísmo contra los Somoza. Y yo creo que Rigoberto, ¿verdad?, merece más que esto. Es como mencionar el nombre diario para agradecerle infinitamente, ¿verdad? Ese gesto, esa inmolación de su propia vida. Todos sabemos que Rigoberto dio su vida por amor, por la paz, por la seguridad, por la educación, por la salud, por la felicidad del pueblo de Nicaragua. Creemos que hombres como él deben de estar presentes siempre en nuestros pensamientos, en nuestro accionar de cada día. Y no importa lo que nosotros digamos o lo que hagamos, lo que ellos hicieron no tiene nombre, es algo increíble. Es decir, dejó con su sangre sembrada la semilla que hoy todos los nicaragüenses vamos precisamente sobre ese camino y ese rumbo que Rigoberto nos dejara. La semilla del amor, de la fraternidad, de la solidaridad, es decir, la semilla de la paz, la de construir una patria mejor para todos. Esta casa, además de tener una sala en la que se recuerda la vida e historia de Rigoberto, también funcionará como un centro cultural. Es donde esperamos la visita de turistas, la visita de todos los leoneses, de todos los nicaragüenses, de todo el revolucionario de Latinoamérica, del Caribe y de todo el mundo que vengan a visitar este centro que significa de mucha importancia para los leoneses, para los nicaragüenses en general. Desde León, Amelia Calderón, Lo que se vive.